Los diputados coincidieron en la importancia de preservar y desarrollar cada vez más la industria biofarmacéutica cubana. Y para lograrlo, puntualizó el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, hay retos muy bien definidos. Como un desafío fundamental que el sistema de la biotecnología cubana y la industria farmacéutica aporten al país una cartera de exportación de productos de alta tecnología. El verdadero desarrollo tecnológico pasa por ser capaz de producir y exportar productos de un alto valor agregado o añadido y que el sistema de la biotecnología no solo aporte al país y a nuestra economía más exportaciones, sino de más alto contenido tecnológico. Aquí, para cumplir todo eso, es necesario perfeccionar el desempeño empresarial. Esos son los retos mayores que tiene BioCuba Farma. Y desde ese desempeño empresarial, diversificar mercados y exportaciones de productos, alcanzar los mercados de los países altamente desarrollados y resultados destacados en las nuevas inversiones que hay que ejecutar para ampliar las capacidades productivas, para ampliar los estándares que nos permitan producir con las calidades que se exigen en el mercado nacional y que son tan necesarias para continuar creciendo. Díaz-Canel destacó además el valor del capital humano que distingue a BioCuba Farma. Dijo que cada empresa biofarmacéutica de la isla debe tener como uno de sus incentivos y estímulos la obra que gestó Fidel. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.